está demostrado que el 97% de las enfermedades tienen un origen emocional. Eso nos comprueba algo que ya sabíamos, pero que reafirmamos, y es que existe una relación supremamente estrecha entre lo que es el cuerpo y la mente, y que debemos aprender a escuchar lo que los diferentes órganos nos dicen. Vamos entonces a hablar de ese tema con Adriana María Bernal. Ella es psicóloga, coach, especialista en tema de PNL, y con ella vamos a dialogar y nos va a explicar qué recomendaciones debemos tener en cuenta para que nuestro trabajo, nuestro día laboral, se convierta en una pasión y no en un estrés que nos esté enfermando. Adriana María, bienvenida a nuestro programa de negocios. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, vamos a hablar. Inicialmente vamos a dar el contexto. ¿Por qué es tan importante aprender a escuchar el cuerpo? Bueno, como lo decías inicialmente, está comprobado, o sea, los últimos estudios científicos, desde el año más o menos 60 del siglo pasado, de 1960, se vienen haciendo estudios, te voy a decir un nombre un poco raro, se llama psiconeuroinmunología, sí, sobre la relación que hay entre la mente y cómo nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestra actitud en la vida va afectando nuestro sistema inmunológico y va afectando los diferentes órganos del cuerpo. A raíz de ese estudio, inclusive ahora actualmente, hay un doctor llamado Enrique Corpera que habla de la psiconeuroemoción, y se han venido dando estudios muy interesantes comprobando que realmente ese 97% de nuestras enfermedades tienen un origen emocional. Entonces, eso ha revolucionado un poco la medicina. Realmente la medicina ortodoxa, la medicina tradicional, ha sido un poco resistente, pero precisamente los estudiosos del tema se han encargado a nivel del laboratorio de comprobar cómo las hormonas del cerebro influyen directamente en toda la reacción de todo el cuerpo. Vamos a hacer un repaso por diferentes órganos del cuerpo y usted nos va diciendo, cuando yo siento que estoy enfermo ahí, que tengo una determinada afección, ¿qué es lo que mi cuerpo me está diciendo? Por ejemplo, en el caso específico de la garganta. Muy bien. La garganta está totalmente relacionada con nuestra comunicación. Es la conexión de nuestra mente y nuestra emoción. Cuando nosotros tenemos dolor de garganta, tenemos afonía o disfonía, o sea, se nos va la voz o se nos dificulta que la voz salga, es porque hay algo que queremos expresar, que hay algo que sentimos o pensamos, pero no nos hemos atrevido a decir. Muchas veces ocurre a nivel laboral o a nivel personal, un conflicto con el jefe, una situación que me incomoda en el trabajo, claro, una situación que me incomoda con la pareja, pero no sé cómo expresarla. Claro. Entonces tengo miedo a generar un conflicto y me lo trago. Claro. Hay un órgano que podríamos decir que es como el centro emocional en nuestro cuerpo, que es el estómago. Ahí se van una cantidad de emociones, miedos, ansiedades. ¿Cómo aprendemos a escucharlo? Bueno, el estómago es el principal receptor emocional. Ahí se activa todo lo que son nuestras ansiedades, nuestros miedos. Por eso es tan común en este momento la gastritis, los problemas de colon, todo ese tipo de enfermedades o dolencias. Muchas veces tenemos gastritis, claro, entonces nos tomamos la pastillita antes de desayunar y creemos que con eso ya está curado, pero cuando nos dejamos de tomar la pastilla, claro, la gastritis aparece. Entonces, cuando yo no sé, la ansiedad es puro miedo, claro, puro miedo a que las cosas no resulten como yo quiero que resulten, miedo a no cumplir mis metas, miedo a no cumplir los resultados que me están pidiendo. Sí. Entonces, mi cuerpo empieza a reaccionar de esa manera. Y uno ve con frecuencia que cuando hay cambios al interior de las organizaciones, empiezan también a subir las enfermedades porque hay resistencia al cambio y muchos de ellos se van directo al colon. Total. Otra enfermedad muy común en nuestra área laboral son las colitis. Sí. Muy bien. Y hay algo muy importante que hay que tener en cuenta, es que este tipo de enfermedades generan mucha incapacidad. Sí. Eso genera ausentismo y va generando pérdidas en la caja, claro, de la empresa. Afectan la productividad de la compañía. Totalmente. Dicen que al hígado se van todas las iras, los enojos, los rencores. Claro, entonces ahí vemos, hablábamos ahora del colon. El colon son todas esas resistencias al cambio que en este momento, sí, se están viendo en las empresas, que todos los cambios de la globalización, pero eso también va generando iras frente, no voy a ser capaz, o iras en esa relación con mi equipo de trabajo, esa relación con mi jefe, donde, pues madre, si yo de pronto
no me adapto a esta situación, no voy a ser capaz, puedo salir despedido. Entonces, estoy acostumbrado a hacer las cosas como eran antes. Ahora sí se sistematiza, ahora se fusionan las empresas, se generan las alianzas. Todas esas resistencias inmediatamente afectan el colon. También tiene que ver con las pérdidas, con claro. El miedo a las pérdidas. Tiene que ver con el miedo a, bueno, son los apegos y desapegos. Pues, sobre todo cuando es estreñimiento en el colon, es cuando yo retengo, no quiero soltar algo sí. Y no quiero perder algo, tengo miedo a perder algo. Y cuando ya se da la colitis, la inflamación, en el otro sentido, se ve mucho también en las empresas la dificultad de marcar límites. Entonces me sobrecargo de trabajo, a todo le digo que sí, o cuando de alguna manera hay un abuso laboral, hay una presión laboral, no sé marcar límites, no sé decir basta, no sé decir no, y eso empieza a afectar mi intestino. Adriana, a veces sucede que también se le bajan uno las defensas, y con esas defensas bajitas, obviamente, empiezan a entrar fácilmente virus, bacterias, entonces empiezan enfermedades como algo tan común como una gripa, pero que a veces es incapacitante. Totalmente. Hay que tener en cuenta que cuando yo tengo una actitud negativa y de resistencia frente a una situación nueva para mí o que me genera presión, inmediatamente nuestro cerebro segrega dos hormonas que son la adrenalina y el cortisol. Estas hormonas hacen que mi cuerpo baje las defensas sí. E inmediatamente me llegue o sea vulnerable frente a un virus sí. Que se encuentre. Por eso vemos en las empresas, una persona llega con virus o con gripa, porque no a todas se les contagia. Es precisamente porque cuando yo tengo las defensas bajas, mi cuerpo inmediatamente reacciona y es una forma de decir, para, hay algo que no está funcionando bien. Quiere decir, nosotros creamos lo que creemos. Totalmente. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestra actitud frente a la vida, nuestra actitud frente al trabajo, nuestra actitud frente al cambio. Nos tenemos que estar monitoreando de manera permanente y mirar cuál es la mejor actitud, porque así vamos a estar mucho más sanos. Hay algo muy importante, Juan Carlos, que nosotros decretamos lo que sucede y no somos conscientes ni de lo que pensamos ni de lo que decimos y el poder que eso tiene en nuestra realidad. Sí. ¿Cuántas veces en las empresas escuchamos, tengo tanto trabajo, esto me va a enfermar? ¿Sí? Me voy a morir, sí. Definitivamente no puedo más, estoy y agotado. El lenguaje es poderoso. Totalmente. Totalmente, está totalmente comprobado. El pensamiento negativo inmediatamente libera adrenalina en nosotros, como también un pensamiento positivo inmediatamente genera en el cerebro las hormonas claro. Que equilibran con esto que nos está sucediendo. Por eso, Adriana y amigos televidentes que nos ven en diferentes países de Hispanoamérica a través de internet y de la televisión, hay que ponerle mucha, mucha, mucha pasión a lo que hacemos, porque cuando uno trabaja divertido, pues entonces ya no está trabajando, sino que se está divirtiendo en su sitio de trabajo. Entonces, ¿cuál sería el consejo en ese sentido, Adriana? Una de las causas principales de nuestra enfermedad es esa incoherencia, lo que acabas de decir. Cuando nosotros estamos aburridos, pero estamos aburridos es porque empezamos a fijarnos o enfocar nuestra atención más en lo negativo que en lo que nos beneficia y lo que nos aporta lo que estamos haciendo. Lo ideal es que nosotros nos desempeñemos en nuestra pasión. Muchas veces no tenemos clara nuestra pasión, hay que empezar a buscarla. O muchas veces donde nos movemos en el área laboral, decimos, eso no tiene nada que ver, no está relacionado con mi pasión. Hay que encontrarle la relación, porque todo es un camino, todo es un escalón para llegar a ese sueño. Primero, identificar mi sueño y segundo, en el camino en el que estoy, encontrarle el sentido, qué relación tiene con mi proyecto de vida y encontrarle gusto a lo que hacemos. Es mirar que todo tiene dos caras sí. Y yo soy la persona que elijo, que tengo el poder de tomar la decisión, que cómo quiero estar, si bien o mal, qué quiero ver, lo positivo o lo negativo. Esa decisión es solamente mía. Yo creo que vamos a finalizar con dos recomendaciones para nuestros televidentes. La primera es que estén monitoreando permanentemente su actitud para que sea coherente, para que sea apasionada, para que disfruten lo que hacen y así van a evitar enfermedades y así también van a poder escuchar si en algún momento el cuerpo les habla, saber interpretar qué es lo que les está diciendo
para tomar los correctivos del caso de manera oportuna. Y la segunda recomendación es que si le gustó este tema, pues tome este video de YouTube, tome el link y se lo regale a muchas otras personas a través de las redes sociales, porque sabemos que este es conocimiento útil que ayuda a transformar positivamente muchísimas vidas. Muchas gracias, Adriana. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes. Muy bien, este es Negocios, ya regresamos.